Banda, concretamente de cuartetos y tambores de la Veracruz de Utrera, es una gran banda que está haciendo andar muy bien a un paso que de por sí ya anda perfectamente, ¿eh? Sí, un paso, el del Cristo de la Misericordia, muy bien llevado, como decíamos antes, por la cuadrilla de los hermanos Martín. La banda de la Veracruz de Utrera, una banda excelente, como hemos visto, una banda de corneta y tambores muy buena, que nos ha deparado aquí en esta vuelta que ha dado entre la calle Arquitecto Acero y compañía ya para ir a Santiago, unos momentos magníficos, los que también veíamos esa maravillosa efigie del Cristo de la Misericordia, que es otra de las grandes tallas de la Semana Santa gaditana. Fantástica. Porque también aúna las dos grandes escuelas que han influido sobre todo en el arte de la imaginería religiosa gaditana, como son la escuela genovesa, que es la talla de la cabeza del Cristo, que fue conservada, sí, por Buiza cuando le hizo la adaptación que hizo luego con el nuevo cuerpo que le talló, y realmente es una imagen que, siendo de dos autores distintos, sin embargo es un crucificado, como decíamos, de una gran valía artística que también incita a la devoción, como vemos ahora. En la calle Pelota tenemos ya la Hermandad de Nazareno del Amor, que es la que viene a continuación, la segunda hermandad, que va a ser estación de penitencia en la Santa Iglesia Catedral. La Cruz de Guía hace ya unos minutos que ha entrado dentro de la catedral, y en breve veremos el paso del Nazareno del Amor. También les recuerdo que en 15 minutos estaremos de nuevo en la Plaza de San Francisco, puesto que también les llevaremos en directo la salida de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Veracruz y Nuestra Señora de la Soledad, así como el momento que vamos a vivir, esperemos que no nos coincida con la Plaza de San Francisco, con la petalada con Nuestra Señora de la Esperanza, ahí en la esquina de la calle Pelota con la Plaza de la Catedral. Ahí al fondo se ven ya los ciriales. Sí, se ve ya incluso el primer farol del paso, ¿no? Efectivamente. El Nazareno del Amor, que se va acercando poco a poco por la Plaza de San Juan de Dios. Lo pueden ver al fondo de la imagen en sus pantallas, y ya enfilando la calle Pelota hacia la Plaza de la Catedral. La verdad, Guillermo, como decía, son unos momentos ya, estamos en quizá una de las horas claves de este Lunes Santo, en las que van a ocurrir muchas cosas al mismo tiempo. Sí. Y tendremos que, bueno, pues ir hilando una detrás de otra, porque realmente tenemos a la cofradía de La Palma ya en la carrera oficial, también ya la del Nazareno del Amor entrando en la catedral, y detrás viene el prendimiento y Veracruz, que todavía no ha salido, pero que, como vamos a ofrecer la salida, pues también, sí, será todo al mismo tiempo prácticamente. Pues una vez que ha entrado en la calle Pelota y casi prácticamente a la altura, casi digo, del poquito pasado el Bar Coruña, por así entendernos, de la calle San Antonio Abad, pues ahí está el paso del señor Nazareno del Amor, que se ha parado. Justamente en ese instante tiene toda la calle entera por delante, la calle Pelota,
por recorrer, fíjense, la cruz de guía, para que se hagan una leve idea. La cruz de guía ya ha entrado en la catedral y desde ahí hasta todo lo que es la transversal de la plaza de la catedral y toda la calle Pelota son todos los penitentes de las distintas secciones de esos 240 hermanos que, vistiendo la túnica de la hermandad, vienen acompañando a sus titulares. Con lo cual, se hagan una idea de lo largo que es el cortejo, igual que el cortejo de la hermandad de la Misericordia, cuya penitencia tenemos en este instante por delante de nosotros, discurriendo. Ya una parte ha entrado en la calle Compañía y el resto, pues una parte también se encuentra en la calle Arquitecto Acero. Sí, han coincidido en las dos primeras cofradías del Lunes Santo, dos de las que tienen más penitentes de la Semana Santa gaditana, como sí, son la de La Palma y la del Nazareno del Amor. Es habitual que ocurra así, pero efectivamente son dos cortejos largos, ¿no? Y a veces, bueno, pues cuando las cofradías dan el número de penitentes, lo hacen de un modo aproximado, y es posible, por lo que estamos viendo, que la del Nazareno del Amor incluso tenga más a última hora de esos 240 que estimaban en principio. Y este es otro plano, concretamente desde la calle Santiago del Santísimo Cristo de la Misericordia, al que habíamos dejado hace tan solo unos instantes, girando desde la plaza de la catedral hacia el interior de la calle Compañía, ese pequeño trozo de calle, mientras que van girando a la derecha para enfilar esa calle, el túnel de la calle Santiago, y entrar en la plaza de Candelaria, ya en la carrera oficial. Bonito plano al fondo, la puerta del Seminario Conciliar San Bartolomé de nuestra capital. La pueden ver allí, justamente a espaldas del paso del Santísimo Cristo de la Misericordia, entrando poco a poco en la calle Santiago. Cruzar esa calle une una parte de Cádiz con la otra, puesto que es un cruce transversal que une, por así decirlo, el perímetro de Cádiz con el interior del centro de la ciudad, que le va a llevar hasta la Plaza del Palillero en plena carrera oficial y también la calle Ancha. Santísimo Cristo de la Veracruz por la calle Santiago, con esas marchas que están siendo aplaudidas, no solamente a la propia banda, también la labor, la excelente labor de esa cuadrilla de cargadores que llevan los hermanos Martín. Ahora el paso es un poquito más largo, más vivo, más alegre, para aliviar precisamente también a los cargadores después de los esfuerzos que se hacen a la hora de andar al compás de la marcha. Va avanzando, ganando metros por la calle Santiago, mientras que por la calle Pelota también ven cómo se acaba de levantar también el paso de nuestro Padre Jesús Nazareno del Amor, que también se va acercando hasta aquí, hasta la plaza de la catedral. Termina de pasar en este instante la penitencia, e inmediatamente detrás, abriendo las secciones que preceden el paso de palio de Nuestra Señora de las Penas, con el estandarte de Nuestra Señora, forma parte del rico patrimonio que atesora esta cofradía, por delante cuatro bocinas y el estandarte flanqueado por dos faroles de orfebrería. Detrás, inmediatamente, eso forma la primera sección, los más pequeños, con los cirios de color de cera blanca, y una segunda sección que vemos un poquito más atrás, lo vamos a ver ahora pasar por delante de nosotros, hasta completar, al llegar al fondo, con esos 12 ciriales, que es de las poquitas, como comentábamos anteriormente, hermandades que lo ponen en la calle, que son los que van a preceder el paso de palio de María Santísima de las Penas, que todavía no ha salido de la catedral por esa puerta lateral de la calle Arquitecto Acero. Cirios que, por cierto, todavía, puesto que el sol luce todavía hasta ahora en Cádiz, no se han encendido ni en las secciones del Cristo ni tampoco en las secciones de la Virgen. Sí, los pasos, evidentemente, que encienden
tanto la candelería del paso de palio como los candelabros de guardabrisas con la cera roja, los codales rojos del Santísimo Cristo de la Misericordia. Y mientras tanto, en pantalla, como pueden ver, el nazareno blanco, esa túnica blanca que pueden ver y que estrena hoy nuestro Padre Jesús Nazareno del Amor, donación de un hermano de la cofradía, y que va avanzando también por la calle Pelota. Ahí sí, el sol todavía sigue alumbrando y bañando esa calle gaditana con esa cantidad importantísima de público, que ya lo hemos comentado desde que hemos comenzado a las 4:30 de la tarde, hace 3 horas... El público que poco a poco, como ocurrió en el día de ayer, Domingo de Ramos, pues también hoy se ha echado a la calle, dado la bondad del clima, la excelente temperatura que tenemos, y también, por supuesto, el cielo azul y las ganas de ver cofradías en la calle. El himno nacional que estamos escuchando, porque el paso de palio de Nuestra Señora de las Penas asoma por la puerta de Arquitecto Acero, con toda la candelería encendida, avanzando poco a poco, saliendo hasta situarse en esa parte alta de la calle Arquitecto Acero, muy cerquita del Campo del Sur, y reiniciar el recorrido por la, ya sería la carrera oficial, después de hacerlo por aquí, por la Plaza de la Catedral, mientras que también avanzando paso a paso, ganando metros y acompañado musicalmente por la agrupación musical Polillas, por la calle Pelota, nuestro Padre Jesús Nazareno del Amor. Ya cuando entra en una zona de sombra también en la calle Pelota y va, como decíamos, avanzando y ganando metros, ya se encuentra prácticamente aquí en la Plaza de la Catedral, casi casi la confluencia con la calle Cobos, en esa imagen entre el sol y la sombra realmente curiosa que nos depara este Lunes Santo en las calles de Cádiz, llegando a la Plaza de la Catedral del Señor Nazareno del Amor, ¿eh? Sí, porque como decíamos antes, hace un día espléndido y esa luminosidad que tiene el día pues permite esos contrastes acusados entre el sol y la sombra, ¿no? Ahora ya tenemos al Nazareno del Amor, que va por la parte de sombra de la calle Pelota, pero que pronto ya está casi en la esquina de la Plaza de la Catedral. De hecho, desde aquí lo estamos viendo, no solamente en la pantalla, sino también en directo, y ya pues va a entrar en otra zona donde brilla el sol, como es característica de este magnífico Lunes Santo. Muy poquito a poco, avanzando desde la Plaza de San Juan de Dios, mientras que arriba, en la puerta de Arquitecto Acero, María Santísima de las Penas, mientras que escuchan ahí, en la calle Pelota, el capataz. Fondo manda por igual, el capataz de este paso, el paso del Señor Nazareno del Amor, casi casi en la esquina con la calle Cobos y a punto de entrar en la Plaza de la Catedral. Les decía que Nuestra Señora de las Penas todavía está allí arriba, en la puerta de Arquitecto Acero, mientras que todavía quedan varios hermanos que le acompañan, que tienen todavía que discurrir. Los ciriales están también en la parte alta de la calle y por la calle Santiago, y lo pueden ver también, el Santísimo Cristo de la Misericordia, que a tambor está recorriendo la calle camino de la Plaza de Candelaria.
justamente en el instante en el que conectábamos con la calle Santiago, comenzaba la interpretación de la marcha Requiem por parte de, concretamente, esta banda que acompaña de la Veracruz, concretamente de Utrera, al Santísimo Cristo de la Misericordia, que se nos pierde ahí la lejanía por la calle Santiago, camino de la Plaza de Candelaria. Aquí, en la Plaza de la Catedral y saliendo de la calle Pelota, nuestro Padre Jesús Nazareno del Amor y Nuestra Señora de las Penas, que se acaba de levantar también, así lo ha ordenado su capataz Ramón Velázquez, para iniciar el recorrido bajando la calle Arquitecto Acero e iniciar de nuevo el camino hacia la calle Compañía. Ahí está nuestro Padre Jesús Nazareno del Amor, y en la calle, como decíamos, Santiago, a punto de llegar a Candelaria, el Santísimo Cristo de la Misericordia. Momentos en los que tenemos pues mucha intensidad cofradiera, como decíamos, porque se acaba de levantar, se va a levantar en este momento el Nazareno del Amor, y aquí tenemos a la Virgen de las Penas, que está bajando ya por Arquitecto Acero, mientras, como decías, el Cristo de la Misericordia ya va avanzando por Candelaria, muy bien acompañado por esta banda de la Veracruz de Utrera, que está interpretando marchas clásicas de cornetas y tambores, y también otras más actuales que de las últimas, ¿no? Un repertorio muy completo. Se recorta el paso de palio en perfil, precioso, en el azul del cielo, allí arriba, casi en el campo del sur, una visión realmente preciosa en esta tarde del Lunes Santo en Cádiz, que desde Onda Cádiz, radio y televisión, les estamos llevando a ustedes toda la Semana Santa de Cádiz, mientras que por la Plaza de la Catedral va avanzando nuestro Padre Jesús, el Nazareno del Amor. Vamos con, precisamente, el Nazareno Blanco, que desde San Francisco ha bajado hasta aquí, hasta la Plaza de la Catedral. Thank you.
plaza de la catedral hacia la rampa y nos vamos a ir, faltan 16 minutos para que sean las 8 de la tarde, vamos a irnos hasta la plaza de San Francisco. Allí está también nuestra compañera Carmen Mas y otro equipo de Onda Cádiz Televisión y Onda Cádiz Radio para ver que ya tiene que haber salido la cruz de guía de la cofradía del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, que tiene prevista su salida a las 8 menos 20 de la tarde. Mientras seguimos con la imagen del Nazareno del Amor por la plaza de la catedral, mientras que también va bajando, iremos a San Francisco dentro, como digo, de un momentito, pero bajando poco a poco el paso de Nuestra Señora de las Penas hacia aquí, hacia la plaza de la catedral. Un paso que en sí, bueno, la mejor joya que tiene es la raya de Nuestra Señora de las Penas, pero si hablamos del paso que la porta, estamos hablando de orfebrería de Juan Domínguez y Juan Fernández, sí, de Sevilla, de un palio bordado por Manuel Gómez Ojeda y una saya y un manto de Esperanza Elena Caro, casi nada. Claro, estamos hablando de un paso que, sin que nadie se enfade, es probablemente el mejor de la Semana Santa de Cádiz en cuanto a los palios, ¿no? Porque tiene, como decías, un paso con el palio de Juan Manuel Rodríguez Ojeda, que fue de la cofradía de los Negritos de Sevilla, que todavía están arrepentidos de haberlo vendido a La Palma. El que fuera gran mayordomo de esta cofradía, Ángel Gutiérrez de la Mora, ya sí, por los años 60... Ahí hizo una operación genial. Se hizo con este palio, que además la cifra no lo vamos a decir porque es de mala educación hablar de dinero, pero si le dijéramos, alguno se sonrojaría y también, de cómo le pudo sacar ese palio por esa cantidad. Sí, y también el manto de Esperanza Elena Caro, que es buenísimo. Y la saya también. Y la saya, que también es de Esperanza Elena Caro, también muy buena, pero el manto sobre todo magnífico también, y luego esa orfebrería en la que tiene piezas excelentes, como esos varales de hijo de Juan Fernández, por ejemplo, que son unos varales fenomenales. Los respiraderos son de Juan Domínguez, de Juan Fernández. De hijo de Juan Fernández. De Juan y luego Fernández. También lo Jesús Domínguez, que hizo, pues, por ejemplo, la peana, que es fenomenal también, una gran peana, de las mejores de la Semana Santa. Que, por cierto, se estrena este año la restauración de la peana, ¿eh? Sí, y los candelabros de cola, que también son fantásticos, de excelente de Jesús Domínguez. We'll be right back.
El himno nacional acompañando al interior de la catedral el paso de nuestro Padre Jesús Nazareno del Amor, que va a hacer su estación de penitencia, y a otra hermandad, en este caso también del convento de San Francisco. Allí estamos con nuestra compañera Carmen, más el sonido que llega de la salida del paso del Santísimo Cristo de la Veracruz. Carmen. Pues sí, nos vamos a quedar precisamente con Benito Jodar al frente del Cristo y lo escuchamos. Vamos a sacarlo. Vamos a sacarlo. El paso que acaba de salir del interior del convento de San Francisco, una maravilla también de paso, pero no menos que la portentosa talla del Santísimo Cristo de la Veracruz, que tiene que salir recostado apoyando la cruz sobre una horquilla que a su vez se apoya en el paso, y es el que permite sustentar y sujetar la cruz en esa maniobra de salida, siempre complicada, siempre también delicada, para una puerta que comentábamos esta tarde, parece una puerta por la que aparentemente salen y entran los pasos sin dificultad, pero que no es así. En este caso estamos hablando de otro monumental paso, como después ocurrirá con el paso de Nuestra Señora de la Soledad, pero el paso ya está en la calle y ya se procederá, Carmen, a la maniobra de levantar la cruz sobre el propio paso, sobre el monte de Claveles, sobre el que se yergue el Santísimo Cristo de la Veracruz. Pues así será, en unos instantes pues veremos cómo esa cruz pues se incorpora, como tú decías, pues con ese monte de flores, clavel rojo, sangre de toro. También hay que comentar, bueno, que ya vosotros lo veréis en imágenes, como cada año, que la parte trasera del monte pues de claveles se sitúa un pequeño buque, dos centros de flores compuestos por cinco rosas rojas que representan de esta manera las cinco llagas de San Francisco de Asís. Es decir, compañero, bueno, que ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Pues que la hermandad más antigua de Cádiz, que tiene destacar su carácter penitencial también, porque una de las que más simbología reparte de principio a fin, como hemos podido estar viendo desde las 8 menos 20 de la tarde, hora en que se abrían las puertas de aquí del convento de San Francisco. Pues es una, efectivamente, la hermandad más antigua de cuantas procesionan en nuestra Semana Santa. Les pido especial atención para aquellos que la vean en la pequeña pantalla, y lo ofreceremos y lo veremos, o aquellos que vengan a la calle. La cruz de guía es una auténtica obra de arte antiquísima que conserva y perfectamente, que en su momento incluso contenía reliquias en su interior, el Lignum Crucis, que es la única hermandad en Cádiz que procesiona con una parihuela, pequeña parihuela aparte, portado por cuatro servidores que portan el Lignum Crucis, que es una reliquia de la cruz verdadera donde Cristo se entregó por nosotros. Eso además de un rico patrimonio que poco a poco, por cierto, la hermandad se ha ido poniendo en valor a lo largo de los años, que no es que se tuviera olvidado, simplemente que estaban ahí, sí. Y se ha rescatado de la propia historia de la hermandad para uso, naturalmente, y disfrute de todos los gaditanos. Y hay un detalle que me gustaría destacarlo, ¿no? Porque ya vemos al Cristo que está erguido en su posición normal en la cruz, pero veíamos antes en la salida que lo hacía en esa posición inclinada, que lo hace por necesidad, pero que también de alguna forma la cofradía lo hace porque
permite una estética que no deja de ser pues también interesante, porque muestra de alguna forma una iconografía semejante a lo que es la exaltación de la cruz, y le permite salir al mismo tiempo que esa dificultad que tiene porque no cabe la cruz erguida, al mismo tiempo lo hace de una manera muy digna desde el punto de vista estético, que después le permite además esa maniobra en la que ya una vez que queda ahí erguido, pues realmente es una simulación de lo que ocurrió en el Calvario cuando sí. La cruz fue levantada sobre donde fue crucificado Jesús a través de unas cuerdas para erguirla precisamente sobre el monte Calvario, y eso es más o menos de la forma que, aparte de que necesitan hacerlo así, pues simboliza, como efectivamente decía José Joaquín, la exaltación de la cruz y el momento en el que la cruz, Cristo muerto, es el momento pasional que se representa, su cabeza ladeada sobre su brazo, hombro derecho, cuelga de la cruz verdadera, la Vera Cruz. El verde es el color que simboliza a esta y a todas las hermandades de la Vera Cruz del mundo. Los faldones, las caídas del paso son de color verde. Los cirios que portan los hermanos que preceden el paso del Cristo son también de color verde. Y blancos serán, como siempre, los que van por delante del paso de palio de Nuestra Señora de la Soledad. Este paso no lleva acompañamiento musical, a excepción de una capilla de música, concretamente Getsemaní, que viene desde Chiclana de la Frontera. Y Guillermo, decir también decir también que el Cristo de la Veracruz es otra de las grandísimas tallas de la escuela genovesa que tenemos en la Semana Santa gaditana, una imagen verdaderamente sublime, que además cuenta con ese gran paso que se hizo en el taller de Antonio Martín, al que también nos referíamos cuando hablábamos del Cristo de la Misericordia. Ya está la cruz en la altura. Dime, Carmen. Sí, sí, que te estaba comentando acerca de las capillas musicales, que también hemos podido ver a la que tú has nombrado, la capilla musical Getsemaní de Chiclana, que abría paso junto a la cruz de guía, y la capilla musical Lino en Cruce, que justo va delante del paso de Cristo. Lleva dos capillas musicales, el paso del Cristo y la Virgen sí que lleva la banda de música Maestro Enrique Montero de Chiclana. La gran banda. Y en estos momentos, sí, en estos momentos los cargadores ahora mismo los podemos ver sentados, algunos sentados están todavía, el capataz está aquí, pero todavía no ha dado orden de levantar el paso, así que en estos momentos yo supongo que en unos segundos, pues veremos la primera levanta del paso aquí en la plaza de San Francisco. Hay primero que asegurar la cruz en el interior del paso, una vez que se ha procedido a esa pequeña maniobra, y una vez que esté la cruz asegurada ya en el interior, pues ya Benito Jodar, que lo tiene justamente delante de ti, será el que es el capataz, dará la orden de levantar el paso. Se dirige ya a los respiraderos para ver si está todo el mundo preparado, está todo en condiciones y en orden, mientras que por la calle Pelota se aproxima ya Nuestra Señora de la Esperanza y se va a vivir ese momento tan emotivo también desde la calle Pelota, donde se va a proceder a esa petalada, monumental petalada que recibe Nuestra Señora de la Esperanza, 8 en punto. Suena a través del reloj ahí en la plaza de San Francisco, concretamente. Ahora sí, compañeros. Ahora vamos sí, ¿verdad? A quedarnos con los sonidos. Vamos a esperar la primera levantada del paso, si se produce, que va a ser en este instante. E inmediatamente después nos iríamos hasta la calle Pelota para vivir ese momento, y volveríamos después de nuevo hasta la plaza de San Francisco. El paso que se ha levantado por primera vez, este paso que está mandado, como hemos dicho, por Benito Jodar, son 66 hombres los que van bajo ese paso y que portan a este fantástico crucificado, el Santísimo Cristo de la Vera Cruz. Un Cristo, como decíamos antes, de la escuela genovesa, atribuido a Picano, aunque no está certificada la autoría. Thank you.
el contrapunto de sobriedad que pone la capilla de música delante del paso del Santísimo Cristo de la Veracruz, que por delante de la puerta del templo donde radica canónicamente esta hermandad, particularmente las hermandades, o habitualmente, mejor dicho, las hermandades de la Veracruz, están relacionadas de forma habitual con los conventos y con los conventos franciscanos, más concretamente, y ocurre eso en todo el mundo. Y en la calle Pelota ya tenemos muy cerquita también el paso de palio, ahí la tenemos, se va acercando todavía, le queda un ratito por recorrer, aunque la visión, por otra parte, engaña por el objetivo que da una profundidad que realmente no lo es, pero sí, está muy cerquita ya de la esquina de la calle Pelota, mientras que al lado izquierdo de sus pantallas, en la plaza de San Francisco, se va alejando hacia la calle San Francisco este fantástico crucificado que es el Santísimo Cristo de la Veracruz. Pero vamos a escuchar la música de capilla. Se repite la misma imagen que esta tarde, cuando salía la Hermandad del Nazareno del Amor, y es la cantidad de público que llena la Plaza de San Francisco, la Plaza Santísimo Cristo también de la Veracruz, que está justamente a la izquierda de sus pantallas, y la calle San Francisco, por donde también se encamina esta hermandad hacia la Plaza de San Juan de Dios en primer lugar también. Mejor, y después por la calle, no, San Juan de Dios no, viene por la calle Cobos concretamente esta hermandad hasta aquí, hasta la Plaza de la Catedral. Ese contrapunto, como digo, de sobriedad de ese Cristo crucificado y muerto en la cruz que se encamina y que va hacia San Francisco, lo pondrá más tarde también la sobriedad del paso de palio, de terciopelo negro y plata, que no es habitual, por eso decía que es único en la Semana Santa en Cádiz, con la música de la banda Enrique Montero de Chiclana de la Frontera. Y mientras, en la calle Pelota todavía está parado el paso de palio de Nuestra Señora de la Esperanza, y en el interior de la catedral, nuestro Padre Jesús Nazareno del Amor. Ahí se puede ver a la derecha de sus pantallas la calle Pelota en esa toma desde la plaza de la catedral, y a la izquierda la plaza de San Francisco con el Santísimo Cristo de la Veracruz. Un contraste además bellísimo, porque nos permite ver a dos devociones de la iglesia conventual de San Francisco, además en unas circunstancias muy diferentes. La Virgen de la Esperanza, que viene acompañada por la música de, en este caso además, de una buena banda como es la de Pedro Álvarez Hidalgo de Puerto Real, y el Cristo de Veracruz, que se nos iba, ya se nos va hasta la calle San Francisco después de haber hecho ese recorrido entre los naranjos de la plaza de San Francisco y de la propia esquina de la plaza llamada Santísimo Cristo de la Veracruz, en este atardecer del lunes santo gaditano, que está alcanzando momentos espléndidos. Un lunes santo espléndido, efectivamente, en cuanto a lo climatológico, ni qué decir tiene. El cielo limpio por completo, una temperatura envidiable la que tenemos en este momento en Cádiz, 21 grados tenemos a esta hora de la tarde, y son las 8, casi 10, mucho público en las calles, cuatro grandes hermandades, cuatro grandes cofradías, todavía faltan dos por pasar por aquí, por la carrera oficial, prendimiento que lo va a hacer inmediatamente detrás del Nazareno del Amor, y Veracruz, que es la que acabamos de ver salir el paso del crucificado del Cristo de la Veracruz, y el paso de palio, que más tarde también veremos, mientras se aleja por la calle San Francisco. En la calle Pelota la tienen en pantalla, el paso de Nuestra Señora de la Esperanza, que se levanta en este instante y que va a recibir
como es habitual también cada año, ese momento tan emotivo que es la pedalada que los hermanos y un grupo de devotos le dedican. Si nunca han visto llover pétalos, si nunca han visto el Lunes Santo con una pedalada a la Virgen de la Esperanza, es el momento que lo puedan ver y que lo puedan disfrutar, y además en directo a través de Onda Cádiz Radio y televisión. Y con toda la candelería encendida. Totalmente. La estamos viendo ya con toda la candelería encendida en estas horas del atardecer, en las que ya las primeras sombras de la noche todavía no se intuyen, pero se ven que llegarán pronto. Pues vamos a dejar que sea la imagen y las marchas la que sean las que imperen en este momento. Thank you.
Esa ha sido la monumental petalada que como cada año recibe Nuestra Señora de la Esperanza, que entra así triunfante en la plaza de la catedral de nuestra capital, en medio de una ovación por parte del público, ordena a fondo su capataz, mientras que por la puerta de Arquitecto Acero sale nuestro Padre Jesús Nazareno del Amor, del interior de la catedral, y en San Francisco habíamos dejado, ahí pueden ver, los efectos de la petalada, el palio, el techo de palio lleno por completo, lleno de pétalos, de flores que dejan la calle totalmente sembrada. Yo lo he visto algún año y se queda con una alfombra de flores que quedan después de haber discurrido Nuestra Señora de la Esperanza. Como decíamos, en San Francisco habíamos dejado el Santísimo Cristo de la Vera Cruz, que acababa de efectuar su salida. Todavía queda el paso de palio de Nuestra Señora de la Soledad. Ahí tenemos la puerta del convento de San Francisco, también imágenes en directo con Nuestra Señora de la Esperanza en la plaza de la catedral. Y Jesús Nazareno del Amor acaba de salir, como digo, por la puerta de Arquitecto Acero. Vamos hasta la plaza de San Francisco en directo. El Ruán Negro, el luto más riguroso, con el cinturón de esparto y los cirios de color blanco para los hermanos que preceden el paso de palio de Nuestra Señora de la Soledad, cuyos ciriales vemos ya ahí prácticamente en el cancel de la puerta del convento de San Francisco. El paso, suponemos, Carmen, que todavía estará sin moverse en el interior de la iglesia. Pues como bien has dicho, Guillermo, ahí está parado, pero lo que podemos ver, también no sé si vosotros lo podréis ver, porque justo está delante de las puertas dos niñas vestidas a la Federica, que portan ese velón que siempre depositan ante el sagrario de la Santa Iglesia Catedral, porque como hemos comentado, pues esta hermandad destaca por su carácter penitencial y tiene muchísima simbología a lo largo de su estación de penitencia, y también pues es de destacar. Ahí vemos a esas dos niñas que están vestidas a la Federica, como decía, y bueno, ya creo que en breve pues podremos ver moverse el paso de la Virgen de la Soledad. Lo veremos en unos instantes. Es una hermandad de las llamadas de negro, no por simplemente por el color de las túnicas ni mucho menos, sino por su marcado, como bien decía Carmen, carácter penitencial y de recogimiento que caracteriza, como a todas naturalmente, la estación de penitencia. El negro es el color que impera en esta hermandad, que tiene muchas tradiciones arraigadas a lo largo de los siglos. Estamos hablando de casi ya, bueno, son más de 400 años que se cumplen justamente el año que viene, en 2016... y muchas cosas, como digo, que caracterizan a la hermandad. Ayer comentábamos, cuando veíamos el acto de la venia del Domingo de Ramos, que esta es la única hermandad, la Vera Cruz, que al margen de la venia que se pide el Domingo de Ramos, la pide todos los años y por escrito al Cabildo Catedral, en un pergamino escrito, como se dice, pues igual que en el siglo XVIII o el siglo XVII... ellos piden por escrito la venia al Cabildo Catedral de Cádiz para poder hacer esa estación de penitencia. Y un detalle curioso de los muchos que hay en el cortejo es que la última insignia la veíamos ahí custodiada por esas dos niñas que van flanqueando al penitente que la lleva, es el libro de reglas. Que sea, exactamente. Que en este caso además son las reglas más antiguas de la Semana Santa Gaditana, el libro de los estatutos que dieron pie a la fundación de esta cofradía. Que fue fundada en 1569... fíjense de dónde data y de cuándo data esta antiquísima cofradía de la Vera Cruz de Cádiz, que se mantiene, excepto evidentemente algunas cosas que se han ido pues reformando a lo largo de los años y de los siglos, claro, pero mantiene lo que es el espíritu de la cofradía, se mantiene exactamente igual. Ahora sí, se ve, Carmen, en el interior de San Francisco, en la penumbra, la candelería encendida de Nuestra Señora de la Soledad. Así es, compañeros, además estamos viendo unas cuerdas amarillas que en estos momentos cogen los cargadores. Hay algunos cargadores en el interior del paso, pero otros están fuera porque al paso de la Virgen, al paso de palio, le colocan una rueda y los cargadores tiran de la cuerda para sacarlo así del convento de San Francisco. Son unas maromas, concretamente de la mar, marinas, y es una simbología marinera la que tiene la salida. Es lo que se simboliza, esa simbología marinera que tiene Cádiz con la cofradía de la Vera Cruz, que sale cual si fueran el trabajo, la faena de los hombres del mar, trayendo a la Señora hacia el exterior de la iglesia. Es una tradición marinera que de alguna forma simboliza eso que tú dices, ¿no? Y que la cofradía también ha sabido mantener a lo largo de los siglos dentro de ese conjunto de tradiciones que tiene.
Es una tradición que se viene manteniendo, es algo que mucha gente no conoce, no ha visto. Lo vamos a ver, por si usted alguna vez no lo ha visto en la Plaza de San Francisco, ahora tiene la oportunidad de verlo en directo, como ese pequeño guiño a la tradición marinera de Cádiz se hace patente y lo pueden ver. Como un barco, que se va amarrando, en este caso va saliendo, ¿no? Y trayendo a la señora hacia el exterior del templo, todo ello bajo la atenta mirada de Joaquín Cortés, capataz de este paso de palio. Vamos a escucharlo. Capataz de este paso de palio, dos cuadrillas completas que lleva Nuestra Señora de la Soledad. El 90% de los que ven ahora meterse bajo el paso de Nuestra Señora cargaban ayer el paso de nuestro Padre Jesús del Amor Despojado, que hizo una excelente ejemplar estación de penitencia. Pues son los mismos, los que van a entrar ahí debajo con el mismo capataz, exactamente igual todo, pero llevando el paso de Nuestra Señora de la Soledad. Lo que demuestra también que en la Semana Santa de Cádiz los mismos cargadores y los mismos capataces interpretan el arte de llevar un paso según el paso que llevan. Exactamente. Porque no es lo mismo el Señor Despojado que viene de Salesianos que la Virgen de la Soledad que sale de San Francisco. Un paso que es peculiar, único, un paso muy gaditano, de corte muy gaditano, con un palio muy peculiar también. Es de terciopelo negro, está bordado en plata y no tiene elementos dorados, como ocurre con la mayoría de pasos que conocemos de palio de nuestra capital o de otros lugares. Puntada a puntada, Doña Adela Medina fue confeccionando del Carmelo, Carmelo, que lo tiene ahí de testimonio, ¿no? De su arte. Pues allí en ese su balcón de la Plaza del Mentidero, durante mucho tiempo estuvo dando, como digo, puntada a puntada, bordando ese manto y ese palio que luce después de tantísimo tiempo y se conserva perfectamente, por cierto, el paso de palio de Nuestra Señora de la Soledad. No hay cera rizada, como se pueden imaginar, y los faroles de cola que lleva el paso, los candelabros de cola con sus faroles, fue un estreno, uno de los grandes estrenos del pasado año, del pasado Lunes Santo, una auténtica maravilla que más tarde también podremos ver con tranquilidad durante lo que queda, que es mucho todavía de tarde y noche por vivir para ustedes de este Lunes Santo. Sí, esos faroles que, bueno, son candelabros de cola, pero realmente son más bien rematados con faroles, efectivamente. Y son de la orfebrería de los hermanos Ramos, que fue uno de los grandes estrenos, como tú muy bien decías, de la Semana Santa del año pasado, y que han servido para completar la orfebrería que los hermanos Ramos han hecho para el paso de palio, que a su vez, pues, ya cierra de alguna manera la magnífica orfebrería que tiene este paso de la Soledad. Se va a colocar la corona que remata en la frontal del palio de Nuestra Señora de la Soledad, y posteriormente habrá que levantar el paso para darle su altura conveniente. Vamos a aguantar un momentito antes de que suba el paso de Nuestra Señora de la Esperanza, que se levanta. El paso que se levanta en este instante en la plaza de la catedral, a la que volveremos dentro de un momentito, pero mientras vamos a quedarnos un momentito aquí en la plaza de San Francisco para ver cómo se hace esa maniobra, ya que hemos visto salir el paso, vamos a ver cómo lo levantan. Es un paso muy pesado, pesa muchísimo y habrá que suspenderlo en vilo para darle la altura conveniente. Últimos detalles, últimos retoques que se dan por parte del equipo de mayordomía de la hermandad para que todo esté en orden y perfecto para que el paso pueda comenzar su discurrir, su recorrido penitencial por las calles de Cádiz. Si nos pudiéramos poner las gafas, Ángel, sería incluso ideal para poder tener Nuestra Señora de la Esperanza, y vamos a ver en la otra parte cómo se levanta el paso de Nuestra Señora de la Soledad de la Veracruz en la Plaza de San Francisco. Ya lo está haciendo Nuestra Señora de la Esperanza y no queremos perder de vista a Nuestra Señora de la Soledad en la Ahí Plaza de San Francisco. Ahí tenemos a las dos vírgenes de Ahí San Francisco. Están las dos de San Francisco juntas en una misma pantalla. La Esperanza pantalla. Entrando en la catedral.
y Soledad en San Francisco. De música Pedro Álvarez Hidalgo de Puerto Real, acompañando el paso de Nuestra Señora de la Esperanza, nos volvemos a quedar en la Plaza de San Francisco. Ya se ha realizado la maniobra de levantar, de darle la altura al paso a la que tiene que tener. Todo el mundo ya está prácticamente preparado para iniciar o dar la primera levantada de esta Semana Santa
2015 para Nuestra Señora de la Soledad, 8 de la tarde y 28 minutos. A las 8 menos 20 fue cuando partió la cruz de guía desde el convento de San Francisco. Joaquín Cortés, que se asegura que está todo en orden con sus ayudantes, los que van en cada una de las esquinas del paso, y va a dar y va a avisar a los de abajo para empezar ese recorrido, acompañado de la música, de la banda de música Enrique Montero de Chiclana, que será quien le ponga esas marchas tan escogidas en el repertorio, muy propias para Nuestra Señora de la Soledad, en su recorrido por las calles también de Cádiz. Y se acaba también de levantar aquí en la plaza de la Catedral el paso de nuestro Padre Jesús Nazareno del Amor. Pero vamos a ver si nos quedamos en la plaza de San Francisco, Carmen. Pues estamos viendo que está terminando de encender la candelería porque se han apagado algunas velas. Y decía, compañero, como tiene tanta simbología, me gustaría brevemente comentar pues que en el paso de palio de la Veracruz pues prosigue con la tradición de colocar cirios votivos que recuerdan a efemérides que están en curso. Y este año pues precisamente hay un cirio a Santa Teresa, otro a San José, otro a San Juan Bosco, a la Virgen de los Desamparados, al Arcángel San Miguel y al Arcángel San Gabriel. Esos son los seis. Vamos a quedarnos con Joaquín Cortés. Primera levantada ya pues de la Virgen, y la marcha que va a interpretar la banda se llama Soledad. Thank you.
Se va alejando por la calle San Francisco el paso de palio de Nuestra Señora de la Soledad. Carmen, volveremos a estar contigo nuevamente también en la plaza de San Francisco, pues pasada las 11 de la noche, cuando regrese la hermandad de la Nazareno del Amor y posteriormente también lo haga la de la Veracruz. Pues así será, a las 11 y 5 exactamente, la cruz de guía de Nazareno del Amor, y a las 12 y media de la noche pues se recogerá también la Veracruz, así que hasta entonces pues dentro de un ratito ya estamos otra vez en contacto. Nos volvemos a hablar, gracias Carmen, hasta luego. La plaza de San Francisco, que se va despejando poco a poco de público, en la plaza de la Catedral, Nuestro Padre Jesús Nazareno del Amor, que ya se encamina hacia la calle Compañía, y en el interior de la iglesia, el paso de Nuestra Señora de la Esperanza, cuando la cruz de guía de la hermandad de Nuestro Padre Jesús en su prendimiento, la cuarta hermandad, perdón, la tercera hermandad de este Lunes Santo, ahí ven el paso ya, cómo accede a la plaza de la Catedral desde la calle Cobos, pues viene, que es el estreno, el gran estreno de este año, que es ese nuevo paso, solamente en fase de carpintería, que es lo único que ha dado tiempo a hacer en tan solo 3 meses, y que ya para de cara al próximo año se irá tallando poco a poco, una necesidad que, por cierto, tenía la hermandad de un nuevo paso. Sí, la hermandad del prendimiento que ha hecho un gran esfuerzo para poder sacar este paso, y como decías, en apenas 3 meses... ahí lo tenemos ya, aunque efectivamente solamente fase de carpintería, todavía no se ha podido empezar el trabajo de talla. Poquito a poco que va accediendo el paso del señor Nazareno del Amor, que se va alejando hacia la calle Compañía, entrando en la plaza de la Catedral, Jesús en su prendimiento, y detrás también llegará Nuestra Señora del Patrocinio, la representación municipal a cargo de la concejala Carmen Sánchez, en esta hermandad que partió desde el convento del Carmen, en la Alameda también de nuestra capital. Solamente queda por pasar por aquí, hacer estación de penitencia, la cofradía que hemos visto salir y que hemos visto en directo hace unos instantes, y es la cofradía de la Veracruz. En este paso, por cierto, ya se ha podido colocar el misterio al completo. Sí, porque utilizando el antiguo de columna no cabían todas las figuras. Es que hay que decirlo que los dos últimos años creo que fueron, ¿no? Que salió el anterior con columna, en el anterior paso de columna, que se lo cedió, y no cabían todas las imágenes del prendimiento, y yo creo que este año incluso me da la impresión, por lo menos, de que el olivo es bastante más grande, ¿no? Que incluso que otros años, por lo menos es la sensación que da en la calle. Claro, y el paso es un poquito mayor, es un poquito más grande. No deja de ser llamativo, y efectivamente ya se ha podido poner todas las figuras con normalidad, y sobre todo para la cofradía es muy importante, porque este va a ser su paso de misterio en los próximos años, una vez que esté lógicamente tallado y vayan avanzando en la realización del paso. Paso que para salir este año no les quedaba otro remedio, pues han tenido que proceder a su ejecución en carpintería únicamente de momento, con algunos elementos como los candelabros que han sido cedidos, al igual que las tulipas que rodean el friso del canasto del paso, pero que bueno, que lo importante era un paso suyo, que le hacía falta, mucha falta, y que poquito a poco, como me comentaba esta mañana Rosa María de la Jara, la hermana mayor, dice, bueno, pues esto ya es cuestión de ir haciéndolo muy poco a poco. Cuando termine Semana Santa, el paso volverá de nuevo al taller del tallista y se comenzará a sacarle, como se dice, virutas a la madera, para darle forma y podamos ver no esas líneas rectas que estamos viendo en ese instante, sino ya las formas que va a tener el paso definitivamente. Y sobre todo también en esto de los nuevos pasos, cuando salen todavía en una fase demasiado inicial o prácticamente sin tallar nada, como puede ser este paso, puede haber, y de hecho la hay, alguna polémica entre los cofrades, porque hay quien estima que sería mejor que hubiera salido pues probablemente en un paso como el del año pasado, aunque fuera cedido por otra cofradía, en su caso la de columna. Pero claro, la postura que ha adoptado la cofradía también hay que entenderla, porque se trata de que los hermanos y todos los gaditanos que están hoy en la calle vayan viendo el que va a ser el próximo paso del prendimiento, y han preferido salir todavía en esta fase de carpintería sin nada de talla, para que se vea lo que van a tener posteriormente, antes que seguir recurriendo a un paso que no es de su propiedad.
De eso se trata, efectivamente, de tener un paso, efectivamente, de propiedad propio, como es en este caso. Se ha hecho además en un tiempo, como hemos comentado, récord, poco más de 3 meses, se ha hecho esa fase de carpintería del paso que se está estrenando en el día de hoy y que poco a poco, con el tiempo, se le irá dando forma, muy poquito a poco, pero ese ya efectivamente es un paso propio de la hermandad, del prendimiento que en un año, poco más de un año, pues ha conocido la recuperación de su capilla, la del Beato, y un paso nuevo de misterio, además, para la hermandad. Y hay que decir también que el paso del prendimiento que se está haciendo en el taller de Manuel Castillo en Puerto Real, ya se presentó el proyecto completo. Cuando esté terminado, indudablemente va a ser un paso mucho mejor desde el punto de vista artístico que el que ellos tenían antes. Lo que pasa que lógicamente es una inversión que es costosa. Además, en este caso ni siquiera había dado tiempo de ponerla en marcha y poco a poco en los próximos años pues iremos viendo el paso del prendimiento, y seguro que cuando esté terminado será un paso que también pues contribuirá a realzar el patrimonio de esta cofradía. La cofradía tuvo en su momento uno llamado de marquetería, que fue sustituido cuando adquirió, hablamos ya de hace algún tiempo, el antiguo paso de la Hermandad de Afligidos de San Fernando, que hubo que modificar en cuanto a los palos para poder ser cargado en Cádiz, paso que, como saben, hace ya 3 años sufrió un percance del lugar, el lugar en el que se encontraba guardado, a raíz de la rotura de unas tuberías, etcétera, que dañaron gravemente el paso y que no aconsejaban por lo costoso que era su recuperación y también poder sacarlo y tener que recuperarlo. Como no se pudo hacer, pues durante 2 años, hasta el pasado año, han estado saliendo en el antiguo paso de la cofradía de Columna, y este año se tomó la determinación mediante un cabildo de hermanos, se votó mayoritariamente la realizar un paso nuevo, que es el que están viendo en sus pantallas para la cofradía, pero que, como decimos, solamente está en fase de carpintería. Lo que están viendo son líneas rectas de la madera, como se hacen todos los pasos, naturalmente, pero a lo que habrá que darle forma tallándolo muy poquito a poco. Claro, porque como decíamos, es una inversión que es costosa, ¿no? Y que es una cofradía que también, pues lógicamente, como todas, tienen sus dificultades económicas. Ellos además han tenido también que hacer gastos para ese regreso a su capilla del Beato Diego. Y todo eso sumado, pues no cabe duda de que, como suele decir su hermana mayor Rosa María de la Jara, hay que tener mucho valor y mucho arrojo, y también confiar mucho en el Señor del Prendimiento y en la Virgen del Patrocinio, esta mañana, ¿no?, para ir adelante. Esta mañana cuando me lo comentaba me decía eso, y sé que ser muy valiente para tirar para adelante. Digo, Rosa, para atrás ni para coger impulso. Claro. Siempre para adelante. Yo creo que ella tiene mucho arrojo y mucho valor, y eso por supuesto que sí, que no le falta. No, pues naturalmente que no. Y saldrán adelante, y lo están sacando adelante con mucho sacrificio y con mucho esfuerzo, esta hermandad de nuestro Padre Jesús en su prendimiento, la tercera hermandad en discurrir por la carrera oficial en este Lunes Santo.
El paso de nuestro Padre Jesús en su prendimiento en el interior ya de la Santa Iglesia Catedral, al fondo en la calle Cobos, en la esquina, el paso de palio de María Santísima del Patrocinio y bajando por la plaza de la Catedral en la calle Arquitecto Acero, Nuestra Señora de la Esperanza. Vamos a hacer un alto para la información comercial y después volveremos y también nos iremos al palillero y a la plaza de Candelaria y a la calle Novena y también a la calle Ancha. Todo eso será después de esta pausa, como digo, para publicidad.